Hoy vamos a hablar de un artista peruano de talla universal, el extraordinario fotógrafo puneño Martín Chambi. Chambi exhibió su vasta e importantísima obra en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Londres, París, Nueva York. De hecho, el Museo de Arte Moderno de Nueva York eligió la foto La Boda de Gadea de Martín Chambi como una de las fotografías emblemáticas de la historia universal. Chambi realizó su trabajo principalmente en la Sierra Sur del Perú, en Arequipa y Cusco, y combinó su faceta de artista natural con la de fotógrafo profesional, siempre orgulloso de sus raíces andinas. Este programa va dedicado a él. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Es alguien que comparte el espíritu de grandes fotógrafos que inician todo un género en el siglo XX. Yo admiro no solo la obra de mi abuelo, sino también su don de gente, de padre, de abuelo. Y es que toda la obra de Chambi, si uno la toma como una unidad, tiene justamente esa densidad de la posición de alguien que está mirando un mundo. Y el mundo que él está mirando es justamente el mundo surandino. En el pueblito de Coaza, ubicado en el altiplano puneño, nació el gran fotógrafo peruano Martín Chambi. Fue un 5 de noviembre de 1891. Ya en su vejez, Chambi recordaría su lugar de nacimiento como mi pequeño pueblo de casas de adobe y techos de paja sobre calles sinuosas, que está incrustado en las sierras quechuas de Puno. En aquel lugar, el pequeño Martín y sus dos hermanas, Manuela y Feliciana, ayudaban a sus padres en las labores agrícolas. Su padre se llamaba Félix Chambi y su madre, Fernanda Jiménez. Se trataba de una familia campesina. Fue de Coaza, que es una población de habla quechua, sí. No es habla aymara esa zona, pero no es puna, es un valle. Porque está en la cordillera de Carabaya, pero ya en la zona que desciende hacia la vertiente oriental que da la Amazonía. Está más o menos eso a unos 3.000 metros, cultivan maíz allí. Debido a dificultades económicas, don Félix ingresó a trabajar como obrero en la compañía minera inglesa Santo Domingo Mining Company, empresa dedicada a la extracción de oro en Carabaya. Eran momentos de fuerte presencia de capitales británicos en el sur andino. El futuro fotógrafo abandonó la escuela cuando se encontraba cursando la primaria. Mm.
familia de origen muy humilde, campesinos y mineros. Cierto día, cuando todavía era un niño, Martín acudió a la compañía minera buscando a su padre. Solía ir siempre en busca de algún cachuelo, pero aquel día tendría una experiencia que lo marcaría para siempre. Fue cuando tuvo su primer contacto con una cámara fotográfica. Del Perú, un lugar en donde insólitamente había una altísima calidad en el trabajo y la gente estaba inventando nuevos usos para la fotografía. Él probablemente escogió al mejor como maestro, a Maximiliano Telésforo Vargas. En 1908, Martín Chambi se trasladó a Arequipa. Esta ciudad fue fundamental en su formación. En Arequipa, en ese entonces, los estudios fotográficos eran muy modernos y de gran prestigio. Uno de los principales era el de Max T. Vargas, con quien Chambi trabajó. Vargas le transmitió a Chambi todos sus sólidos conocimientos fotográficos, pero también la visión comercial que tenía respecto a este arte. Además de Arequipa, Max T. Vargas tenía otro estudio fotográfico en la ciudad de La Paz y era corresponsal de la revista limeña Variedades. En 1911 obtuvo un premio de fotografía en París. El trabajo de Chambi, al lado de este gran maestro, resultó crucial en su formación. Con él, aprendió la técnica y los secretos de la composición y del lenguaje fotográfico. Las familias de clase media y alta arequipeñas fueron habituales clientes del estudio del maestro Max T. Vargas. El famoso fotógrafo arequipeño, ya reconocido en esa época, comienzos del siglo XX, porque él había estado ya en Francia, había aprendido la fotografía ahí. La formación de Martín Chambi fue esencialmente arequipeña. Max T. era un especialista y un gran fotógrafo. Probablemente en su época, en su periodo, el más importante fotógrafo peruano, ¿no? Él, asimila y aprende
toda esta experiencia. Era un fotógrafo que diversificó fantásticamente el trabajo del fotógrafo de estudio de retrato. Uno de los condiscípulos y amigos de Chambi fue Alberto Vargas, hijo del maestro Max T. Vargas. Alberto Vargas viajaría más adelante a los Estados Unidos, siendo el creador de las afamadas Vargas Girls. Y este Vargas fue padre de un compañero de Martín Chambi, su hijo, que se fue a Estados Unidos y fue el famoso fotógrafo de las Vargas Girls. Le quitaron la S final y era Varga el autor de esas figuras que por primera vez se exhibían en Estados Unidos de chicas bonitas en trajes de baño y en posturas provocativas. Las Vargas Girls, que hasta ahora se recuerdan en Estados Unidos. Luego de trabajar por 5 años con Max, Chambi continuó su aprendizaje fotográfico con Carlos y Miguel Vargas, más conocidos como los hermanos Vargas. Ellos también habían trabajado con Max, pero en 1912 decidieron independizarse y abrir su propio estudio. Con los hermanos Vargas, Chambi terminó de moldear su formación fotográfica. Emigra a donde los hermanos Vargas, ¿no es cierto?, que en ese momento pasan a ser de alguna forma, con el decaimiento del estudio de Max T., también los principales fotógrafos arequipeños, ¿no? Y es en estas dos aulas, de alguna forma, ¿no es cierto?, de formación y de trabajo profesional, que él se hace de una estética particular, de una práctica y una técnica particular. En una entrevista que le hicieron en los años 40, Chambi diría lo siguiente: pasé mi adolescencia y juventud en Arequipa. Estudié fotografía junto con los hermanos señores Carlos y Miguel Vargas, a quienes admiro porque son unos grandes artistas. Mi arte es arequipeño, porque aquí aprendí a retratar y a tomar paisajes. Mientras asimilaba conocimientos, Chambi empezaba a adquirir su propio estilo, su propia estética, su sello tan singular, ese que lo convertiría en un genio de la fotografía. Asimila primero y después comienza a esbozar su propio manejo, su propia estética, ¿no? ¿No? En donde el aporte de formación en términos del manejo de claroscuros, ¿no?, a lo Rembrandt, es una clarísima influencia, ¿no?, de la estética arequipeña, ¿no? Estas imágenes con, ¿no?, con claroscuros muy, muy marcados, en donde, digamos, los personajes emergen casi del negro, ¿no?, y aparecen a la luz, ¿no? Esta, como el matrimonio, ¿no?, la boda de Gadea, ¿no?, en donde se ve, ¿no?, estos personajes adelante y esta especie de grupo que se va perdiendo ¿no?, en la penumbra, ¿no? En 1917, Martín Chambi se casó con la profesora arequipeña Manuela López Silva, con quien formaría una sólida familia.
En Arequipa nacerían sus primeros hijos, Celia y Víctor. A pesar de gozar de cierto prestigio, Chambi decidió continuar su carrera lejos de esa ciudad. Decidido a instalar un estudio, partió con su familia rumbo a Sicuani. Para el investigador Andrés Garay, una de las razones de esta decisión fue la ambición individual de Chambi, que lo llevaba siempre a buscar su propio camino. Sicuani en esos años, 20, era un emporio industrial y comercial, ¿no? Por la explotación de la lana, de alpaca, de llama. Habían fábricas textiles, habíamos quizá una bonanza económica en ese sentido, entonces Martín, y estaba muy cercana al Cusco, ¿no? El tren demoraba 3-4 horas de Sicuani al Cusco, ¿no? Y había un tren. Entonces para él fue quizá un preámbulo para venir a esta ciudad, ¿no? Entonces Sicuani le pareció un pueblo interesante, pero muy, muy, muy peculiar además, y empezó a tomar fotos en Sicuani, en Quiquijana, en Tinta, en la misma ciudad de Sicuani, en fin. De su paso por Sicuani han quedado hermosas fotografías plasmadas bajo el lente de Chambi. En ellas se aprecia ya la sensibilidad del artista para retratar personas y paisajes. Así como su maestro Max T. Vargas, lo que hizo fue retrató todo lo que pudo alrededor. Es decir, en exteriores retrató la ciudad, retrató monumentos arqueológicos, retrató usos y costumbres, retrató la vida campesina. En 1920, Chambi se establece de manera definitiva en el Cusco. Hizo de esta provincia su campo de operaciones, retratando personas, paisajes, costumbres, en fin, casi absolutamente todo. Mario Vargas Llosa dijo de Chambi lo siguiente: de Martín Chambi cabe decir que en esos más de 30 años de labor no dejó rincón del universo cusqueño sin apropiárselo e inmortalizarlo. Chambi no demoró en abrir su propio estudio fotográfico, lo hizo en la calle Santa Teresa y luego se mudó a la calle Márquez. En el año 1930 hizo una de sus fotografías más célebres, que la tengo en este libro, miren, El indio y su llama, una preciosa foto de la que vendió miles de copias. Cuando llega al Cusco, él se anuncia a sí mismo como alguien que tiene la experiencia de haber trabajado con los renombrados hermanos Vargas. Antes de instalar su propio estudio en el Cusco, Chambi tuvo una breve etapa de colaboración con Juan Manuel Figueroa Aznar, prestigioso fotógrafo que destacaba como pintor e iluminador de retratos. Por aquellos años, la ciudad imperial estaba llena de estudios fotográficos. La competencia era dura. A pesar de ello, el maestro puneño se hizo rápidamente de una gran clientela. En el Cusco existían casi, ¿qué te digo?, casi una veintena de fotógrafos, ¿no? No todos con estudio, pero él quiso poner el estudio. Todo lo que el Cusco de los años 1920, 30, 40 está registrado por Martín Chambi. Cualquier persona tenía que ir de todas maneras al estudio Chambi en la calle Márquez, subir a su atelier y ser retratado por Martín Chambi. Ahí tenemos la fotografía de mi padre, por ejemplo, que es toda una obra maestra.
Al poco tiempo de su llegada al Cusco, Chambi inició también su labor como corresponsal de las publicaciones limeñas, Variedades y La Crónica, trabajo que realizaría por cerca de una década. El año 20 llega al Cusco y casi inmediatamente empieza a colaborar con dos publicaciones limeñas que pertenecían a la misma casa editorial, Manuel Moral, que eran Variedades, la revista, y el diario era La Crónica, que era un diario gráfico, tamaño tabloide, que digamos, mostraba en muchas portadas a fotos de Martín Chambi, ¿no? Siempre, en casi todas sus colaboraciones, el adjetivo de artista estaba muy claro, muy nítido, casi siempre en el titular, ¿no? Era fotografía artística del Perú. Además de fotografiar paisajes y estampas costumbristas, Chambi también cubrió noticias importantes. Por ejemplo, en 1925, el piloto cusqueño Alejandro Velasco Astete cruzó los Andes y aterrizó en el Cusco. Chambi fotografió al audaz piloto cuando sobrevolaba la fortaleza de Sacsayhuamán. Mientras funcionaba su estudio en el Cusco, Chambi no dejó de exhibir sus fotografías en exposiciones realizadas en ciudades como Arequipa, Puno y Lima. Fueron varias las condecoraciones y elogios que recibió el artista puneño. Entre julio y agosto de 1927, Martín Chambi realizó una exposición fotográfica en el Hotel Bolívar, que como todos ustedes saben, queda en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. La prensa elogió tremendamente el trabajo de Chambi, llamándolo el mejor fotógrafo andino, el mago de la máquina fotográfica. Se comentaba que Chambi traía una nueva forma de ver la fotografía, retratando a los indios de las serranías en todos los aspectos de su vida cotidiana, pero también en sus principales diversiones, como el baile y la fiesta. Con motivo de esta exposición en el Hotel Bolívar, se publicó un artículo de Román Hernández en el diario La Crónica. El diario La Crónica, en ese entonces, quedaba allí, en el jirón Caraballo a espaldas de la Plaza San Martín. Hernández, con cierto tufillo racista, se refirió a Chambi diciendo que cuando caminaba por el jirón de la Unión se le veía todo turulato, era casi nada, no era blanco, tenía el bronce andino en la piel, pero que el Chambi artista, ese sí, era gran cosa y tenía un tesoro en la pupila. Un poquito prejuicioso este señor Hernández, ¿no? Sus fotografías se publicaron también en la prensa extranjera. Por aquellos años, la vida cultural cusqueña estaba muy relacionada a Argentina, país unido al Cusco por medio del ferrocarril desde 1930. Forma su estilo moderno en el Cusco, después de que se instala allí en 1920 aproximadamente. Es un fotógrafo en ese sentido comparable a fotógrafos en otras partes del mundo que también tienen el aliciente de ver su obra publicada en la prensa. O sea, sin ser un reportero gráfico, es alguien que está trabajando porque quiere dar a conocer el Cusco a la prensa de Lima o a la prensa del exterior, porque le piden cosas de otros lados también.
Chambi retrató a hombres y mujeres de la ciudad y el campo cusqueños. Para su democrático lente, posaron desde el poderoso magistrado hasta el desvalido mendigo. Sin duda, en sus imágenes, Martín Chambi desnudó toda la complejidad social de los Andes. Ellas nos instalan en el corazón del feudalismo serrano, en las haciendas de los señores de la horca y cuchilla con sus siervos y sus concubinas, en las procesiones coloniales de muchedumbres contritas y ebrias y en esas tiznadas chicherías que otro cusqueño ilustre de esos años, Uriel García, llamó las cavernas de la nacionalidad. Mario Vargas Llosa. Una de las, digamos, diferencias importantes que tuvo era esta capacidad o versatilidad de cruzar estratos, ¿no es cierto? Y de poder trabajar, pues, con la oligarquía cusqueña o arequipeña, en donde él tenía una capacidad también de organizar al grupo, ¿no? Muy particular, y es una de las, creo, cosas importantes de su trabajo. Cómo trabajar, pues, con el pordiosero o los personajes que están esperando para ser juzgados, o, ¿no? O sea, con lo marginal y con la oligarquía. Una de las más famosas fotografías de Chambi es la del gigante de Chumbivilcas. Ese personaje fue conocido erróneamente durante mucho tiempo como el gigante de Parú. Bueno, el gigante que era conocido como el gigante de Paruro es una foto que circuló y es una de las fotos más conocidas de Martín Chambi, con un título erróneo, digamos, ¿no? La foto del gigante apareció en la crónica. A su lado se leía una breve leyenda. Juan de la Cruz Ciguana, gigante de Chumbivilcas, mide 2,20 metros, pesa 220 libras y tiene más de 50 años. Este hombre gigante que lo encuentra en el mercado, y al cual ningún fotógrafo de esa época le dio bola para tomarle una foto, pero mi abuelo, justamente por su origen y su condición, ve en ese personaje a un nuevo Pachacote, ¿no? Entonces lo lleva, lo convence, hablaba quechua mi abuelo, lo lleva al estudio, lo pone ahí, le hace la fotografía, que ahora es un clásico desde su obra. El trabajo de Martín Chambi no se limitaba solamente a las fotos de estudio, a los retratos o encargos comerciales de los hacendados cusqueños. Durante varios años, Chambi viajó a lomo de bestia por las altas zonas surandinas, acompañado de sus asistentes y llevando consigo su pesado equipo. A tener, pues, que llevar tus placas para emulsionarlas, ¿no? Todo en madera grande, frascos de vidrio, las cámaras que eran pesadísimas, ¿no es cierto? Caballos o mulas para llevar todo esto, y más aún en los Andes, ¿no? En donde hay, pues, que trepar y bajar, ¿no? Entonces realmente eran, digamos, dista mucho de la, ¿no?, de la facilidad de ahora, también, ¿no?, en términos de la calidad de trabajo, dista también mucho de la de ahora, ¿no?, en términos de los grandes formatos que se manejaban y toda la dinámica que implica trabajar con formato grande, ¿no? Son tiempos mucho más lentos, mucho más reflexivos. Él ha recorrido sitios a caballo por diferentes lugares y llevando su equipo, esas máquinas tan grandes que él utilizaba para sacar esas fotos. Así que era un expedicionario que pasaba trabajo de campo en las condiciones no muy que existen hoy en día, de tantas facilidades.
importancia. Siento que soy un representativo de mi raza. Mi gente habla a través de mis fotografías. Martín Chambi. Él era un artista visual de primer nivel. Martín Chambi pudo fotografiar Machu Picchu años después de su descubrimiento científico. Como no podía ser de otra forma, lo plasmó con ese enfoque tan personal que le daba su cámara. Chambi reconocía en este monumento toda la grandeza del pasado incaico. El Tahuantinsuyo había unificado el mundo andino y era motivo de orgullo para todos sus descendientes. Llevo en mi archivo más de 200 fotografías de diversos aspectos de la cultura quechua. He recorrido y recorreré las regiones andinas en esta peregrinación. Sobre todo, he escrudiñado con la lente de mi cámara fotográfica todos los rincones de palacios y fortalezas de Cusco. Aquí están Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, Picchu Picchu, Pisac, Colcampata, el Valle de Urubamba, toda la región en que floreció el imperio. Martín Chambi. Y el aparato de relojería hacía girar la máquina en el sentido.
El cusqueño Uriel García, destacado intelectual indigenista, llamó a Chambi en 1947 el artista neoindígena. Hasta antes de Chambi, en el Cusco prevalecía la fotografía individualista o arqueológica, o la fotografía tipo postal turística, ¿no? Exótica. Chambi fue quien inauguró una documentación sociológica con su fotografía, pero siempre impregnada de belleza, de arte. Mi padre publicó, y fue una de las, creo que la primera vez que a nivel internacional se da a conocer la obra de Chambi en la prensa de Buenos Aires, en el suplemento dominical. Por lo demás, una buena parte de los trabajos de mi padre estaban ilustrados con fotografías de Martín Chambi, decían foto Martín Chambi. Para el historiador Alberto Tauro del Pino, las imágenes captadas por el ente de Chambi conjugaban un valor testimonial sobre el mundo andino, un fino tratamiento de las luces y las sombras, del contraste y una observación perspicaz de los caracteres humanos. El 21 de mayo de 1950, el Cusco sufrió un terrible el esfuerzo por difundir el valor patrimonial del Cusco, sobre todo luego del terrible terremoto que azotara la ciudad. En 1958, un periodista del diario arequipeño El Pueblo le preguntó a Chambi por sus intenciones de fondo respecto a la fotografía. El maestro respondió enfáticamente: desde que empecé a tomar la fotografía en serio, mi ideal fue solo uno, dar a conocer al mundo toda la belleza natural de mi patria y la imagen tan hermosa de las ruinas que hablan de nuestro pasado histórico, con el fin de promover en lo posible, de acuerdo a mis medios, el turismo en el Perú. Thank you.
alejado del trabajo en su estudio de la calle Marqués, Chambi nunca pudo desligarse de su cámara fotográfica. En las calles del Cusco, o en reuniones familiares o de amigos, siempre se le vio presto a retratar personas, situaciones, rincones de la ciudad. Esa había sido siempre su pasión. Jorge Flores Ochoa recuerda a Chambi transitando por las callejuelas cusqueñas, saludando y siendo saludado con afecto, deteniéndose a conversar con la gente acerca de los últimos acontecimientos de la ciudad. La figura del artista era parte del entorno urbano del Cusco. Con el paso de los años, como nos va a pasar a todos, Chambi fue envejeciendo y dándole la posta a sus hijos. Él dejó de dirigir su estudio fotográfico, pero siempre se le veía por las calles del Cusco, cámara en mano, dispuesto a retratar todo lo que le llamara la atención. Los Chambi formaron una dinastía de fotógrafos y también de cineastas. A Martín le siguieron en el arte de la foto sus hijos Víctor, Manuel, Julia y sus nietos Teo, Alain Chambi y Perusca Chambi. La figura de este extraordinario fotógrafo siempre fue venerada al interior de su familia. Con el paso de los años, la obra de Chambi fue perdiendo vigencia. Lamentablemente, como ocurre muchas veces, los nuevos tiempos fueron ingratos con la trayectoria de un gran maestro. Martín Chambi falleció en el Cusco el 13 de septiembre de 1973. La vida del genio de la fotografía se extinguió días antes de su cumpleaños número 82. Dos años antes, la primera promoción de la Escuela Nacional de Fotógrafos Profesionales de Lima lo había nombrado su patrón. Él fallece en el año 73, ¿no? Prácticamente al año que fallece mi abuela. Era una pareja muy, muy amorosa y creo que también eso un poco que le apresuró la muerte. Aparte, él ya tenía enfermedades, estaba golpeado por varias enfermedades que finalmente pues desembocaron en una muerte, pero una muerte tranquila, ¿no? Tranquila, rodeada de sus hijos, ¿no? Bueno, sus nietos. Su monumental obra no tardaría en ser redescubierta. En su vieja casa y estudio de la calle Marqués, sus hijos, con el apoyo de una fundación norteamericana, emprendieron la tarea. Este esfuerzo fue el inicio del reconocimiento a la obra de Chambi en el Perú y en el mundo. Esfuerzo que culminaría en 1979 con una exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El éxito fue espectacular y el maestro puneño deslumbró por su extraordinario dominio de la luz y su temática 100% andina, 100% peruana. Su gran obra es como redescubierta tiempo después, ¿no es cierto? Cuando Edward Laney, en un proyecto de investigación en el Cusco, se encuentra de alguna forma con el archivo y lo hace, digamos, público globalmente, ¿no? Una especie ya de lanzamiento global al mundo entero, en donde en alguno de los últimos trabajos ya de historia de la fotografía mundial comienza también a integrarse el trabajo de Chambi, ¿no es cierto?, a la par de los grandes o de los clásicos de la fotografía mundial, ¿no? Hoy, el inmenso y extraordinario archivo Chambi, que está a cargo de sus descendientes, aún nos revela imágenes que son parte de la historia gráfica del Perú
y de sus raíces. Me encontré con una caja de fotos en donde digamos que la familia había separado, en donde asumía que estas fotos estaban mal fotografiadas, con error, ¿no es cierto?, con algún tipo de equivocación. Y yo comencé a mirarlas y curiosamente sentí todo lo contrario, sentí que era una especie de espacio de experimentación, de dobles exposiciones, triples exposiciones y cosas extrañas, ¿no? Pero extrañas en términos de investigación y de experimentar con la fotografía, ¿no? Martín Chambi fue un artista coherente, original, que penetró en las entrañas del mundo andino y lo retrató con maestría. Él, sin duda, es un peruano universal. Perennizados en las viejas placas fotográficas de su agudo lente, el Perú y su gente fueron más conocidos y reconocidos en el mundo entero. Chambi, como hemos visto, fue un artista genial, un verdadero maestro de la fotografía. Para Mario Vargas Llosa, el Perú ha dado una media docena de creadores que han trascendido las fronteras de nuestro país y contribuido a la experiencia universal. Martín Chambi está dentro de este selecto grupo. Él tiene el gran mérito de haber trabajado en una provincia de la sierra y haber sustituido con creatividad, destreza y talento todas las limitaciones que pudo encontrar. Que nos sirva de inspiración. Nos vemos en la próxima.